ayuda, lo que fuera, que estamos aquí en el centro de salud, y en este centro de salud muchas veces no hay ni medicamentos, no hay médicos necesarios, hay personas de adultos mayores y niños enfermos que vienen y se tardan muchas horas para que los atiendan, y no es justo. Teniendo todo el dinero que México tiene, teniendo el dinero que el gobierno tiene, y no es justo que nuestras instituciones permitan ese tipo de actos. Por eso les digo, ciudadanos tlaxcaltecas, que levantemos la cara y que luchemos en contra de este tipo de actos de corrupción. Refugio Herrera no merece ser un candidato en su propio municipio. Ese es el mensaje que le enviamos a los de su municipio. Por eso, señores tlaxcaltecas, vamos adelante, vamos a levantar la cara con la frente en alto, y no vamos a seguir permitiendo que personajes corruptos tengan que dar el dedazo de quiénes son los que gobiernan en cada municipio, de quiénes gobiernan en cada ciudad. Debe de ser democrático y debe de ser que cada municipio, cada ciudad, cada pueblo, cada ranchería que hay en México sean los mismos residentes, los mismos ciudadanos los que propongan a sus propios gobernantes.